Pues ya llegamos, ya se hizo la machaca, mis amigos. Ya aquí compré el ticket de $20, miren. Aquí está, premio mayor, dice que son $500,000, Extreme Cash. Vamos a ver si corremos con buena suerte. Ya solo habían dos tickets, este es el número 28, el otro era el número 29 y se quedó pendiente. Venían los dos pegados. Les voy a contar una anécdota, algo rapidín, rapidín, ¿verdad? La vez pasada, hace como 3, 4 años, hace como 4 años, yo pasé a una gasolinera, ¿verdad? Siempre, cuando salía del trabajo había una gasolinera en especial que yo pasaba a comprar tickets de lotería. Pues bien, en una tarde, yo pasé y le digo a la persona que me estaba atendiendo, ¿verdad? Deme un ticket de esos de a 10, le dije el número, ¿verdad? Y agarró dos, cortó dos él. Entonces ya le dije yo, ok, it's fine, digo, dame los dos. Agarré los dos, ¿verdad? Le pagué $20. Entonces me fui para la casa y dije, así va, bueno, vamos a ver si era suerte o no. Vamos a raspar el otro ticket que él me dio, ¿va? Porque él escuchó dos y yo le dije uno. Y hay veces, yo así no, siempre los agarro. Cuando se equivocan, yo los agarro porque uno nunca sabe la suerte, ¿va? Entonces llegué a mi casa, ni entré, no, que ahí en las escaleras agarré una moneda y me pongo a raspar. Pa, 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 pa. Bueno, ¿saben cuánto tenía? Tenía $1,000. $1,000 tenía el ticket que él cortó de más. Porque yo le pedí uno y él partió dos. Entonces tenía $1,000. Dios, qué alivianón más grande me dio. Entonces luego raspé el ticket que yo le pedí, ¿verdad? O sea, el número que a mí me correspondía cuando yo le pedí uno. Y ese ticket tenía $20. O sea que los dos tickets estaban ganadores. Eran ganadores. Si me hubiera cortado solo uno, como yo se lo pedí, me hubieran tocado $20 más, nada más. Entonces, el otro ticket que iba a quedar es el que tenía $1,000. O sea que con $20 saqué entre los dos $1,020, $1,000 de ganancia libre, 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 libre. Entonces, ahorita no tenía otros $20 para comprar el siguiente ticket que quedó, el número 29. Entonces vamos a llegar a la casa, vamos a rasparlos y después les cuento. Espero no les haya aburrido esta anécdota, que para mí fue una ayuda muy grande, porque es $1,000, son $1,000, eso da para pagar un mes de renta. Bueno, casi, casi, porque son 1,200, 1,200 de renta. Mucho dinero, ¿verdad? Así es. Eso es lo que se paga acá en un apartamento, 1,200. Ya lo saben que tengo que trabajar 2 semanas para pagar mi renta. Les grabo más al ratito cuando llegue a la casa para poder poner el teléfono en un lugar estable para yo poder raspar este ticket. Cámara. Bueno, mis amigos, ya llegué a mi casa, como pueden observar, miren, traigo mis manos todas sucias porque es el cemento nos deja la mano todas blancas. Todo dañado. Miren, aquí me golpeé mi dedo, miren. Vamos a ver. Sigamos en la raspadilla. Miren, aquí dice que en cualquiera de estas bolsas misteriosas puedo sacar el número 50, el 100 o el 500 en cualquiera de esas. Esos son los premios. Nada más hay que buscar números. Y aquí tengo que buscar cinco, en estos cinco números, los números que están ocultos acá en estos rollos de billete. La vez pasada compré uno así, el único, y tenía $500. Vamos a ver cómo nos va en este. Tan, 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 tan. Pam, 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 pam. Como el agua de emoción, ¿verdad? Ok, mis amigos, vamos a ver, dijo el ciego. Deséame suerte, de repente se me hace mi Navidad, ¿verdad? Que nada mal me caería uno mis $100. Por cierto, aquí dice, bueno, este es el número 28.
El primer premio es de $20, 30, 40, 50, 100 y 500. Luego siguen 1000, después siguen 500, más después siguen 25 mil, después 100 mil y por último el medio melón. Melón, melón, melón. Ok, vamos pues, vamos a ver. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. 20 oportunidades. Así que deséenme suerte, mis amigazos. Vamos. El número 33, corre el número 33, no tenemos 33, sigue el número 8, el número 8, el número 8, no tiene nada, luego lo sigue el número 9, no lo tenemos, seguimos con el número 18, no tiene nada tampoco, el número 32, 32, no, 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 el próximo será, seguimos, 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 el número 3, no lo tenemos, luego sigue el número 37, yo tengo el número 38, vamos a ver cuánto tenía, tenía nada más $20. Luego sigue con el número 39, yo tengo el 38, 39, tenía $50, ese ya está mucho, 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 mucho mejor. Ahora seguimos con el próximo, que es el número 28, el número 28, no tenemos el número 28, el número 25. Perdón, el número 25 es el mío, el número 24 salió, el número 24 no tiene, tiene más que $40, pero ese no lo tengo yo. Entonces nos faltan dos líneas más, el dos líneas más, tenemos el número 13, no, yo tengo el número 14, como pueden observar, Robert, y ese tenía $100,000. Qué chulada hubiera sido ese, ¿no? Seguimos con el número 6 no tiene nada, sigue el 41, el 41 no lo tengo, sigue el número 19, el 19 no tengo, el 44, nada, 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 nos faltan 5 oportunidades, el número 27, el número 49, no tenemos el número 49, 45, tengo 2 oportunidades nada más para ganar el 15, tengo 14 y se tenía $500, y mis amigos, nada más tengo una chance. Hay 4 aquí. Ojalá se me haga la buena, se me haga la buena. Tenemos salió el 22 y yo tengo el número 21. Siempre se pasa por uno, le falta uno, tiene uno de más. Nada, mis amigos, como pueden ver aquí, no tengo nada. Desgraciadamente no tengo nada. Ya casi perdí mis $20. Pues bueno, me faltan 4 oportunidades. Tengo que destapar alguna cantidad en cualquiera de estas 4 bolsitas. Deséame suerte en la neta, hombre. Ustedes no, no, no hacen el. Hagamos magia. Como dice el mago. Las palabras mágicas del mago. Abra cadabra, pata de cabra. Si no ganas hoy, ganarás mañana. Ah, no, no es así, va. Vamos, amigos, soplen, soplen. No soplen tan duro porque se vuela la basurita que está saliendo. Si este ticket no tiene nada, voy a ir a comprar el otro. Me cae que sí, porque eran dos los que estaban pegados, obvio, iban a estar pegado el otro, va, porque era el último. Pero nada, vamos a ver. Écheme suertecita. Pip, pip, pip. Nada, salió un melón, 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 chiquito pelón. Ahora tengo 3 oportunidades nada más. Ta 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 ta. Ay, ay, salió una corona que yo no quiero corona, nada más una corona en el cielo. Allá sí quiero una corona, aquí no. 3, 4, 5 picos. Igual a la corona que yo tengo en mi muñeca, miren. Así. Ahí está. ¿Les gusta? ¿Les piache? Ok. No nos desviemos del tema, pues. Se me está haciendo larga la emoción. Estoy nervioso, estoy nervioso. Muy nervioso. Ay, 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 ay. Despacito, despacito porque es la última oportunidad. Ay, ay, quiero números, quiero números, quiero números. No, y salió una caja de zapatos, dice. A la malle. Este es el bueno. Vamos así despacito. ¡Ay! ¡Hagan fuerza! ¡Ay! 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 No tanto, no tanto, porque. ¡Ay! ¡Ay! No quiero figuras, no quiero, quiero números, quiero números, quiero números. Nada, qué jodida. Valí pito de perro. Bueno, mis amigos, será la próxima, ya lo saben. Gracias por ver este video. Si les gustó, comenten, regálenme un like.
Y si no, pues nos vemos hasta la próxima. Ya lo saben, Quetzalito de Oriente, ánimo parientes, para atrás, ni para coger impulso, pues. Así que ha sido un placer estar con ustedes en esta raspadilla. Y ánimo, ánimo mis caballeros y damas. Hasta la vista. Chao, chao.